¿Cómo vivís este momento? Veo que sois una peña, ¿no? Sí. ¿Cómo os llamáis? Las toreras. ¿Las? Las toreras. Y bueno, ¿qué es lo que hacéis en estas fiestas? Pues pasárnoslo bien. Bueno. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? Pues todo en general, no sé. ¿Pero hay alguna actividad que hagáis más? La noche, igual. ¿Sí? ¿Qué tiene la noche? A ver, tú que te ríes. Pues estamos en el disco móvil y luego pues nos vamos por ahí, por el mirador, a dar una vuelta y así. ¿Y a ti hay algo más que te guste que la noche? Los toros. ¿Sí? Sí. Pero aquí no saldréis a las vacas, ¿no? No, estamos en la grada viendo. Y bueno, ¿estas fiestas cuestan mucho dinero? ¿Hay mucho presupuesto o cómo? Pues sí, bastante, no sé. Supongo que sí. ¿Dónde os gastáis más el dinero en fiestas? Pues, no sé. ¿Hay aquí barracas o no? Sí, unas pocas. Bueno, ¿y esta peña es todo de chicas? Veo por aquí algún chico. Falta gente, faltan chicas y chicos. Sí. ¿Y sois una quinta? ¿Sois de la misma edad? Hay tres edades. De que van a pasar de 12 años, de 13 y uno de tercero la ESO, 14. ¡Así! Vale, ya salís. ¿Qué habla? Y bueno, aquí hay mucha fiesta porque están ahora, luego en agosto y luego en septiembre, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Y no son muchas? No, al final te acostumbras y hay que divertirse y eso es lo que cuenta. ¿Y cuál es la mejor? ¿La de ahora, la de agosto? Pues al final las de agosto porque viene más gente y estamos todos juntos, eso es lo que importa. Es una semana. Bueno, ¿y los chicos vivís las fiestas parecidas a las chicas o no? ¿Hacéis distintas cosas? Bueno, a ver. En general vamos todos juntos. Yo creo que igual. ¿Vais juntos? Sí. ¿Y las actividades son parecidas? Sí. ¿Y algo más que os guste de las fiestas? El lanzamiento del cohete. ¿Sí? ¿Es el momento más bonito? Bueno, no. A mí me gustan lo que más los toros. ¿Sí? Sí. Mucho encima. ¿Sí? Sí. ¿Pero pensáis salir o no? Sí, sí. Ahí en la grada y ya está, yo creo. ¿Por qué? ¿Os gustan los recortes o los recortadores? A ver, pues las dos. Bueno, alcalde, unas fiestas que yo haría hincapié en lo taurino, ¿no? Muy importante este programa de Melilla. Sí, son importantísimas porque hoy, día 23, tenemos concurso de recortes con unos premios que a mí me parece que son extraordinarios. El primer premio son 300 euros para el ganador más un lote de productos de denominación de origen de Navarra. Al segundo premio son 200 y al tercero 100 y al cuarto 50 y a cada participante 50. Os baséis bastante en el tema taurino. Aquí en Mérida hay mucha afición. Aquí hay mucha afición a las vacas. Sí. Porque tenemos todos los días encierros y vaquillas por la tarde y un día encierro por la mañana. Y aparte, que ya estamos haciendo cantera porque a los niños se les hace todos los días un encierro infantil. Uh-huh. O sea que hay muchísima afición. Pero en estas fiestas, el alcalde, ¿cuál es el momentico que más es de él? Hombre, el día de Santa Ana, la ofrenda, a las 7 de la mañana, que son los auroras, que a mí me gustan muchísimo, y luego a las 12, que es la procesión y la ofrenda en la plaza, ese para mí es el momento más importante de todas las fiestas, porque ya se le canta el himno a Santa Ana, luego la ofrenda de todo el pueblo, o sea, para mí es el momento más importante ese. ¿Y qué les desearías a todos los melideses? En primer lugar, felices fiestas a todos, que haya respeto, convivencia y todo el mundo disfrute con alegría. A los de casa, porque están en casa. A los que son de casa y están fuera, también les deseo lo mejor. Y los que son de fuera, que se sientan como en casa. ¡Oh!
Nos solidarizamos con el pueblo de Alemania. Les damos el minuto de silencio.